on the block right now. Drop it. Bueno, tío, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo aplicarías este primer hábito a tu vida de pareja? Bueno, como sabemos, la proactividad es tomar la iniciativa ante actitudes buenas. En este caso, como pareja, por decir un ejemplo, sería ante problemas siempre preguntarnos el porqué y darle buenas soluciones. De tal caso, evitar actitudes negativas que puedan afectar en nuestra relación como pareja. Y aparte, porque también la proactividad significa tener el pleno control de nuestras actitudes, ¿no? Ya. ¿Y cómo aplicarías este hábito a tu vida familiar? Bueno, en cuanto a mi familia, sería siempre tener la plena responsabilidad de mis actitudes. En este caso, siempre fomentar la unión en familia, siempre tomar la iniciativa para que se pueda lograr ello. Para que en cada momento siempre podamos, o cada momento podamos estar más unidos. Ya, tío, ¿cómo aplicarías este segundo hábito a tu vida de pareja? Bueno, con mi pareja haríamos lo que es una perspectiva futura. ¿Qué quiere decir? Planificar, o sea, por decir un ejemplo, cuántos hijos queremos tener, en dónde nos vemos de aquí a un tiempo tal vez viviendo, y ponernos ciertos objetivos claros y poderlos alcanzar de aquí en un futuro juntos. ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida familiar? De igual modo, o sea, tener claro nuestro destino como familia, planteándonos cada uno objetivos individuales y bueno, netamente eso. ¿Cómo aplicaríamos esta enseñanza a la vida familiar? Esta enseñanza aplicaríamos conversando con nuestros hijos, ayudando en los problemas o alguna deficiencia que tengan en el estudio o en otras cosas, y así poder salir adelante y siempre estar unidos, ayudarles en lo que ellos necesitan, o ya sea en el colegio, el instituto, la universidad, no dejarles a un lado. Siempre como padres debemos estar con ellos, guiándoles, y así podemos fortalecer nuestro objetivo y sentirnos orgullosos que ellos también sean buenos profesionales. ¿Cómo aplicaríamos esta enseñanza a la vida de pareja?
Esta enseñanza aplicaríamos trazándonos unos objetivos o metas para el futuro y buscar medios de solución para poder lograr el objetivo que nos hemos trazado. ¿Cómo vincularías esta enseñanza con una fortaleza? Apoyándoles a cada uno de mis miembros de mi familia en los proyectos o metas que ellos se han trazado, darles ese apoyo moral o apoyo moral a cada uno de ellos, ayudándoles en el estudio más que todo, y para que ellos puedan salir o lograr los objetivos que ellos también se han trazado. Y así la familia sentirnos orgullosos de ellos, no solo nosotros, tanto todos los miembros de la familia se sentirían orgullosos. ¿Cómo aplicaríamos esta enseñanza a la vida de pareja? Esta enseñanza aplicaríamos saliendo con mi esposo un día a pasear, a comer, y así poder fortalecer nuestra relación de esposos. ¿Cómo aplicaríamos esta enseñanza a la vida familiar? Conversando con nuestros hijos y, o sea, dándole una dedicación o un tiempo hacia nuestros hijos y cada uno de los miembros de mi familia, conversar con ellos, dialogar y más que todo darles un tiempo de dedicación hacia ellos. ¿Ya? ¿Cómo vincularías esta enseñanza con una fortaleza? Bueno, si decimos que la familia es lo importante, darles un tiempo o dedicarnos hacia ellos, darles un tiempo para poder conversar, dialogar y así poder fortalecer nuestra unión familiar para poder salir adelante. Mi nombre es Adrián Ochoa, soy padre de Carlos Ochoa, estoy aquí para una entrevista. El tema es buscar entender para luego ser entendido. ¿Cómo aplicarías en la vida de pareja? Tiene que haber respeto mutuamente, valorando los pequeños y grandes detalles que ella tuviera hacia mí, y sobre todo entender en los buenos y malos momentos. ¿Cómo aplicarías a la vida familiar? La comunicación es la clave, fundamentalmente para el éxito, ya que la comunicación con los hijos tiene que ser más que un padre, ser su amigo. Para ello nos puedan contar sus cosas, no regañarles ni juzgarles y sacarle en cara, preguntándoles al contrario qué cosa esté pasando para así poder ayudarlos. Ya. La pregunta es, ¿cómo aplicarías haciendo uso de una fortaleza? Ser equitativo. Cuando haya un trabajo grupal, también ayudarnos mutuamente. Si uno de nuestros compañeros no pudiera, porque la unión hace la fuerza. Ya. El siguiente hábito es sinergizar. ¿Cómo aplicarías esto en la vida familiar? Aplicaría de manera práctica, constantemente pensando más que el objetivo principal es lograr el bienestar de todos los miembros. Ya. ¿Cómo aplicarías en la vida de pareja? Aplicaría pensando en el objetivo principal es comprendernos y ayudarnos mutuamente. Ya. ¿Cómo aplicarías haciendo uso de una fortaleza? Tratando de comprender a la juventud y la pareja y aceptando los nuevos cambios para así tener mayor vínculo. Ya. Ya. El tema es afilar la sierra. ¿Cómo aplicarías a la vida familiar? Conversaría con mis hijos sobre todos los tiempos pasados, cómo era lo mejor que ahora, para que sepan que ellos cómo fueron creados en mis tiempos. Ya. ¿Cómo aplicarías a la vida de pareja? Me daría un tiempo, pues sobre todo, para salir un paseo, olvidar de todos los problemas
y los hijos para así cultivar siempre la relación. Ya, gracias. ¿Cómo aplicaríamos esta enseñanza a la vida de pareja? ¿Cómo aplicaríamos?